La última cita de Nadal es la del Roscó de Reis el próximo día 6 de gener. Nosaltres hem volgut buscar un roscó diferent, però no per això menys tradicional, perquè és el més tradicional i més original de tots a la comunitat valenciana. Estem amb Jorge Muñoz, gerent de la pastisseria Llopis d'Alzira, que es troba precisament en plena feina fent d'aquesta casca de Reis. Bon dia, Jorge. Hola, bon dia. Què tal? Bueno, pues te encuentras preparando el que nos contabas, que es el roscón de Reis más tradicional de la comunidad valenciana y ahora posiblemente el más desconocido también, ¿no? En estos días. Sí, precisamente por eso, porque es un roscón. No era un roscón, en realidad era un regalo que hacían los padrinos a los ahijados. Entonces, cuando llegó el roscón tradicional del interior, fue desplazando este que era el tradicional nuestro, y porque era más fácil de comer, admitía otros rellenos, era más ligero. Entonces este se fue perdiendo. Ahora hay una tendencia precisamente a recuperar este tipo de roscón, que en realidad se le llama casca de Reis, porque es lo que se hacía en el día de Reis a los ahijados. Estamos hablando de un roscón mucho más pequeñito, pero porque es de un mazapán totalmente artesanal, relleno de esa yema. Cuéntanos un poquito, estás ahora en pleno proceso, ¿no? De hacer la formita, cuéntanos. Esto es, nosotros lo hacemos de mazapán, es un mazapán de cocer que está hecho a base de claras. Siempre usamos la mejor materia prima que podemos encontrar, que es la almendra marcona, que además la tenemos aquí cerca y tenemos de muy buena calidad. Y luego nuestra yema confitada, que la confitamos también nosotros mismos. Pero vamos, rellenos, antiguamente, pues aquí el boniato era súper tradicional, la calabaza confitada también, pero vamos, nosotros nos hemos decantado por el de yema, porque precisamente nosotros este año hemos ganado el premio de degustación del gremio de pasteleros de Valencia y queríamos pues aprovechar nuestro saber hacer y dar a conocer esta tradición tan, tan bonita que es la casca de Reis. Pues ha sido todo un placer, Jorge, conocer este tipo de roscón, la casca de Reis. Enhorabuena, ¿no? Por querer recuperar esas tradiciones, esa manera tan original, ¿no? Que era tradición en la comunidad valenciana hace muchos años. La verdad que eso es, yo pienso, el detalle más importante. Pues nada, agradeceros a vosotros precisamente porque nosotros hacemos las cosas, pero muchas veces, ahora con las redes sociales, pues tenemos más voz, pero vosotros sois muy importantes para precisamente dar a conocer que ya no es por hacernos millonarios ni hacernos ricos, sino es porque nosotros tenemos amor por lo que sabemos hacer, y en este caso, pues oye, si sabemos hacerlo, tenemos que reivindicarlo y darlo a conocer. Claro que sí, enhorabuena, Jorge, buen día. Gracias, buen día. La casca de Reis, original y tradicional de la comunidad valenciana, así, a la pastisería Llopis d'Alzira.